olvides la película. Vívela. Es emocionante recorrer el norte del Perú. Soy Cleal corriendo Perú y Latinoamérica. Hoy estamos en un sitio tan bonito de la zona norte del Perú. Este viene a ser Pichi. Y estamos frente a su iglesia San Graviel. Una iglesia tan bonita, tan hermosa. Pero este pueblo de Pichi tiene una historia extraordinaria. Viene de los Colliques y también de los Sinto. Es decir, una población antigua que vivió en esa zona. Además, en la época ya de la colonia fue conquistada por los españoles en el año de 1593, y en el año de 1641, doña Juana Carvajal donó un terreno acá en este pueblo y obviamente se hizo grande con los pobladores que vinieron desde Saña después del terremoto. Ya en la época de la República se hizo distrito tan famoso también, el 12 de noviembre de 1823 por Simón Bolívar. Es así, este pueblo se rectifica como distrito en el año de 1991 y ahí en el año de 1999 nuevamente se hace ya y se fortalece esta resolución de Bolívar y al mismo tiempo se crea la letra y el himno y la bandera nacional de este pueblo. Así que bienvenido, viajero de Perú y Latinoamérica, a conocer Pichi, una ciudad tan bonita y tan emblemática. Estamos en el centro del distrito de Pichi y vamos a conocer esta iglesia de San Miguel de Arcángel. Es una iglesia tan bonita que su fiesta central es de iglesia, es el 30 de septiembre. Vamos a conocer esta iglesia que es tan bonita para que tú la conozcas, viajero de Perú y Latinoamérica.
soy Clay Alcor, hoy estamos en Pixi, para que tú conozcas las costumbres de este pueblo en la zona norte del Perú. Vamos a estar en un evento, una actividad de marinera de este pueblo que ha organizado en la región de Lambayeque, solamente está a 10 minutos de Chiclayo. Vamos a ver esta actividad tan hermosa. En estos momentos se está colocando la banda respectiva que la identifica como reina del primer concurso Nobel. Folklore y Tradición, Pixi 2018. Concurso organizado por Folklore y Tradición. Fuertes los aplausos para Amir Rafulidas.
festival de Pizzi tan bonito y tan hermoso, para que tú vengas a conocer, está su iglesia, está su comisaría, su biblioteca y un parquecito tan bonito para que tú cuando vengas, vengas acá y la pases bonito un fin de semana y estés acá en naturaleza, turismo, historia también para que conozcas este pueblo bonito.